Ciudad Juárez se ha dado a conocer por el brutal asesinato de mujeres. Desde 1993 al 2004, se registraron 500 asesinatos de mujeres. Del 2011 a mediados del 2012, hubo otras 529 mujeres asesinadas violentamente. La mayoría de estos crímenes siguen impunes. En el 2010 viajamos a Ciudad Juárez para conocer más de cerca esta violencia contra las mujeres, pero enfocadas en el caso de Campo Algodonero. Mi hija sale en la mañana a las 6:30 de la mañana a trabajar y ella no regresa. Yo la esperaba ese día en la tarde porque habíamos quedado de que íbamos a ir a dejar un dinero a un salón de eventos donde se le iba a celebrar su fiesta de 15 años. Estábamos preparándole su fiesta de 15 años a mi hija. En Ciudad Juárez, el 6 de noviembre precisamente del 2001, se encuentran 8 cuerpos de mujeres asesinadas y asesinadas en una zona que se le llamó Campo Algodonero. Se le llamó así porque en aquel entonces ese terreno eran sembradíos de algodón, por eso se le llamó Campo Algodonero. Fueron casos muy emblemáticos, no solo porque se encontraron 8 cuerpos, mucha gente se preguntará, pues hubo otros casos así, donde aparecieron en algunos terrenos también grupos de mujeres asesinadas, ¿por qué este en especial? Bien, porque desde un inicio se quedó evidenciado la negligencia de la autoridad. En Ciudad Juárez hay muchas historias por conocer, tristemente llenas de abuso, de violencia y de asesinatos atroces contra mujeres. Mi hija se llamaba Alejandra García Andrade. Ella fue secuestrada el 14 de febrero del 2001 y la encontramos el 21 de febrero del mismo año, después de 24 horas de haber sido asesinada. La tuvieron en cautiverio 6 días. Pues ella desaparece de la universidad, de un trabajo que iba a hacer. Me llama y me dice que está bien, yo la oigo tranquila, que ya viene para la casa. Y le vuelvo a llamar y ya no me contestan toda la noche. Entonces ese día 26 de, era un jueves 26 de marzo. Mi hija se llamaba Rubí Marisol Fraire Escobedo, fue asesinada el 29 de agosto del 2008 a la edad de 16 años. ¿Estaba en el colegio ella? No, ella vivía en unión libre porque ya no le permitía casarse por su corta edad con el individuo quien osó quitarle la vida. Sí, mi hija se llama Brenda Berenice Castillo García, ella tenía 17 años. Ella se perdió el 6 de enero del 2009. Va para 2 años. ¿Aquí en Juárez? Sí, aquí en Juárez. Ciudad Juárez pertenece al estado de Chihuahua, al norte del país. Es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, donde además de la migración, ha existido una gran presencia de maquilas y es un lugar estratégico para los cárteles de la droga. Ciudad Juárez es una de las ciudades más peligrosas de América Latina. Y eso se ve en las calles. Hay una gran presencia militar y se percibe el miedo. Obviamente, el primer elemento que está presente en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, a los que le hemos llamado feminicidios, es esta desigualdad entre ser hombre y ser mujer, que es la desigualdad de género. Y la otra cuestión es cómo se conjugan en esta zona varios elementos que hacen posible estos asesinatos, como son un capitalismo transnacional o un proceso de industrialización transfronterizo que ha generado riqueza para algunos cuantos y pobreza para la gran mayoría de la población, sobre todo cuando las mujeres fueron el punto o la punta de lanza más importante para hacer de esta ciudad un enclave transfronterizo y transindustrial. Estas empresas maquiladoras están sobre todo ubicadas en el norte del país, específicamente muchas se ubicaron en Ciudad Juárez, lo que implicó que muchas mujeres que pretendían cruzar
hacia Estados Unidos, pues en realidad se quedaran a radicar en Ciudad Juárez y fueron empleadas por las empresas maquiladoras. Muchas de las mujeres que habían desaparecido y habían sido asesinadas eran trabajadoras de estas empresas maquiladoras. En un ambiente de mucha violencia, se dan todas las violencias contra las mujeres, ¿verdad? La violencia doméstica, muchos novios, maridos aprovechan de que hay tanta violencia para matar a la esposa, porque después dicen que fue el crimen organizado que lo hizo. La guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Contra las drogas, está afectando seriamente al tejido social mexicano, ¿verdad? Entonces eso no puede más que ir en aumento. La militarización, uno lo ve en México, fuera de la Ciudad de México, casi que el país está militarizado, se ven los tanques en las calles, eso produce violencia. En el caso de Campo Algodonero y otros decenas de mujeres asesinadas, de niñas asesinadas, han sido encontradas en lugares públicos, en lugares visibles, en lugares donde la gente transita con regularidad, que está alumbrada, donde, pues por supuesto, pasan la policía. Sin embargo, nosotras decimos, ese es un mensaje de impunidad que mandan esos victimarios a las otras mujeres y a la sociedad, de que, pues eso, gozan de absoluta impunidad, de que en Ciudad Juárez es absolutamente posible violar, torturar y asesinar mujeres y simplemente no hay consecuencias. Entonces, nosotras creemos que uno de los elementos que distingue Ciudad Juárez de lo que ocurre en el resto del país y también en América Latina es la participación de estos agentes del Estado o bien de grupos organizados que actúan con la tolerancia absoluta de los agentes del Estado, de las autoridades. La impunidad, ¿cómo se va alimentando? Se va alimentando en el momento que el Estado no investiga los casos, no genera políticas públicas preventivas para que esto no suceda, porque al final de cuentas no tiene ni diagnósticos que le permitan saber por qué, cuáles son las situaciones que están permitiendo que se agrave o las características de quién o por qué se toman el derecho de asesinar a las mujeres. Y bueno, los agresores, que vemos cómo los agresores plasman en la forma en cómo es asesinada una mujer, toda esta hazaña y discriminación que hay en contra de por ser mujeres, ¿no? Esta impunidad se plasma claramente en el caso de Campo Algodonero. Se evidencia ese patrón de impunidad permitido o encubierto por la negligencia de las autoridades en todo el territorio mexicano. Vamos a denunciarla como desaparecida. Las autoridades me dicen, no podemos darla como desaparecida, aun cuando ellos sabían lo que estaba pasando. Y ellos me dicen, no. Búscala, por ahí está con el novio, se fue con el novio, con los amigos, porque así son todas de bajas. Entonces yo lloraba y yo le suplicaba, porque yo le decía, no, es que mi hija no tiene novio, mi hija no tiene amigos, a mi hija algo le pasó. Entonces ellos me decían, así son todas las mamás, saben lo que tienen dentro de la casa, pero no fuera de la casa. En aquel entonces se procesó y se sentenció y se condenó a dos personas por el delito de estos 8 cuerpos de mujeres asesinadas. Sin embargo, pese a que había cuerpos que estaban en estado de decomposición y no se lograba su reconocimiento, la autoridad nunca hizo un ADN para identificar los cuerpos de estas mujeres. Siempre tomó en cuenta la declaración de estas presuntas personas responsables de estos delitos y dio por hecho de que eran los nombres que ellos habían aportado, esas eran las víctimas. Cosas que hacen el Campo Algodonero emblemático, también el que hayan dicho al principio que se les haya puesto identidad a cada una de las víctimas que ahí aparecía, después que inmediatamente se aprehende a dos hombres y se les acusa de que son los asesinos y que no, en realidad no había ninguna evidencia en contra de ellos, sino todo era parte de un discurso que se prepara y que al mismo tiempo, pues, tanto familiares de estos hombres que fueron culpabilizados como las organizaciones de la sociedad civil llevan a decir que ellos no son los asesinos, y uno muere finalmente en la cárcel y otro pues está libre, ¿no?
los supuestos asesinos pues no eran, habían sido torturados y eso totalmente desestimaba. Eso fue lo que el caso lleva a que se lleve a la Corte Interamericana, en el caso a la Comisión Interamericana y después a la Corte, porque era la evidencia neta de que habían creado chivos expiatorios. Es ahí donde la autoridad se ve obligada a abrir de nueva cuenta una investigación para ver entonces ahora quién es el responsable de estos 8 cuerpos. Cuando se da a conocer esto, entonces las antropólogas empiezan a trabajar en el perfil de ADN de los 8 cuerpos de Campo Algóner. Fue cuando vinieron en el 2004 el equipo de Argentinas Forenses para poder estar haciendo las muestras que pudieran ser reales, de saber realmente, porque a muchos les dijeron, este lo samenta, ¿tú cómo vas a saber si ese no es tu hija? Yo voy con las antropólogas y hablo con ellas y me dicen, es que no has metido la documentación ni solicitó. Claro que yo metí todo. Entonces me dicen, pues no hay nada. Entonces van y hablan, pues no, que se había perdido. Entonces tuve que volver a juntar los documentos, tuve que volver a hacer trámites para hacer la petición de la exhumación. Me lo vuelven a perder. A la tercera vez, entonces ya voy yo con las antropólogas y hablo con ellas. Y le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo quiero que usted esté presente cuando yo haga esos trámites. Y de ahí les entreguen a ustedes toda la documentación. Las autoridades les hablan a las familias y les pretenden entregar los cuerpos a las que ellos habían identificado con una lista que determinaron. Hay 5 familias que decidieron no recibir esos cuerpos. Las familias justamente decían, primero no creían que los cuerpos que les estaban entregando, porque además no había ninguna prueba de ADN de por medio que así lo certificara, pues primero porque no había una prueba de ADN, pero por otro lado para las familias era muy complicado aceptar que el cuerpo que se les estaba entregando podría pertenecer al de sus hijas. Fue muy complicado porque hubo un tiempo en que firmaban las mamás, les entregaban las osamentas y las mamás acababan planteando, bueno, ¿esta será o no mi hija? Yo tengo que dar sepultura a un cuerpo. Entonces hicieron un fondo de reparación en el cual las mamás tenían que firmar que ya entregándoles los restos automáticamente se enterraban y ya no iban a pedir nada más. Ya no iban a insistir en que si era o no su hija, entonces hacían firmar un documento. Las autoridades me dicen que no pida ADN ni exhumación y que se me dan los 130,000 pesos. Entonces yo le dije que no, que yo todo el tiempo había sido pobre y todo el tiempo había sacado a mi familia con mi esfuerzo y así lo iba a seguir haciendo y que si ese dinero nunca me lo daban, que no me lo dieran, pero yo quería tener la certeza de que mi hija era quien se me había entregado. De estos 8 cadáveres, 5 sí correspondían a los nombres de las víctimas que se había proporcionado el gobierno del estado, pero 3 de ellas no. Así que 3 señoras que durante casi 5 años estuvieron en la creencia de que esa era su hija, de la noche a la mañana le dice, su hija está desaparecida, este cuerpo no le pertenece, tampoco él es el asesino de su hija, así que le pertenece a otra mamá. Uno de los 8 cuerpos encontrados era el de Esmeralda Herrera, la hija de Irma, una joven de 14 años que trabajaba como empleada doméstica. Otro cuerpo era el de Laura Berenice Ramos, de 17 años, una estudiante de preparatoria. Y un tercer cuerpo fue el de Claudia Ivette González, de 20 años, trabajadora de una maquila. Las 3 jóvenes habían desaparecido en el 2001, 2 meses antes de que encontraran sus cuerpos. En el año 2002, las 3 madres de Esmeralda, de Claudia y de Laura presentaron su petición de forma individual ante la Comisión Interamericana. Se nos propuso a todas las familias de los 8 cuerpos que estaban ahí y otras más que no eran de ese tiempo, ya eran de tiempo atrás. Pues nadie quiso. Entonces yo y las otras 2 mamás lo aceptamos a sabiendas de que
pues podía llegar hasta allá o no lo podían ni recibir, o si lo recibían ni siquiera la abrieran. Entonces ellos nos ayudaron a elaborar la denuncia de puño y letra de nosotros, así con faltas de ortografía, y pues sin experiencia alguna, ¿verdad? En el año 2005, precisamente, reciben una notificación de la Comisión Interamericana donde les dice que el caso, que la petición había sido admitida y por lo tanto se convertía en un caso. Una de las madres tenía una relación mucho más estrecha con una organización, CEDIMAC. Otra madre, Benita, tenía su propio proceso político de vida y su interés con acciones muy distintas, ¿no? Y ella, bueno, por ejemplo, fue la primera que solicitó asilo también a Estados Unidos y que se movió de manera distinta. Y Irma, que ella tenía una claridad precisa sobre la búsqueda de la justicia y tenía claridad de que requería un soporte jurídico al respecto, no solo asistencial o psicológico, ¿no? Y eso llevó a que cada una buscara apoyos distintos, y por eso al final el equipo de representación, que incluyó tanto abogados y abogadas como psicólogos y distintas organizaciones civiles, pues fue amplio. Ahí inicia un largo proceso en la Comisión Interamericana y posteriormente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas personas y organizaciones participaron en ese proceso, aportando pruebas, peritajes, documentando las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, acompañando a las familias de las víctimas y haciendo que el tema resonara en otras regiones del país. Eso lo documentamos en un informe que mandamos a la Corte Interamericana, donde le damos toda la evidencia, las contradicciones, la información que nos daba la propia autoridad, donde él podría, la propia Corte Interamericana, darse cuenta de las graves negligencias y omisiones del Estado de Chihuahua, pero también del gobierno federal por no apoyar en que se hicieran las investigaciones debidamente. Era realmente dramático el que estuviera sucediendo este evento y no hubiese la atención que se necesitaba ni por parte de las autoridades, ni tampoco con una respuesta social importante. Entonces nosotras nos organizamos de mujeres de partidos, mujeres de asociaciones, mujeres de la sociedad civil, académicas, investigadoras, maestras, todas las mujeres que pudimos estar en este análisis de la situación de emergencia que estaban presentando. Entonces, bueno, decidimos algunas acciones de sacar la problemática de Ciudad Juárez. Hay que destacar el trabajo sistemático y permanente de organizaciones como la Red Mesa de Mujeres de Juárez, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer CEDIMAC y el Observatorio de Femicidios de Católicas por el Derecho a Decidir, entre otros. Lo que hicimos fue seguir con una denuncia pública. Siempre hemos estado apoyando en que el tema siga dentro de la opinión pública mexicana, colocando esta situación de omisiones, de impunidad, de no investigación, de cuántas mujeres siguen siendo asesinadas sin saber quién las mata. Es cuando se da a conocer públicamente que son los primeros tres casos de feminicidio en toda Latinoamérica que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte decide que sí hubo violaciones a los derechos de estas familias, emite una sentencia al Estado mexicano. El 10 de diciembre de 2009, 8 años después de que desaparecieron las jóvenes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da a conocer esta histórica sentencia. Recordarles, nombrarles, para nunca olvidarles, y que en nuestra memoria siempre ocupen un lugar. Salvar en los recuerdos sus ejemplos, sanar en nuestras almas el dolor de
sus ausencias. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puntualiza y detalla qué tienen que hacer los estados para prevenir la violencia y cómo investigar los casos. Además, establece acciones directas para con las familias de las víctimas. En específico, para las familias, la Corte Interamericana estima un monto económico para que las familias sean indemnizadas, todas las personas que integran las familias de Esmeralda, de Claudia y de Laura. También establece que el Estado está obligado a brindarles atención médica y psicológica permanente, gratuita y de buena calidad. Establece también que el Estado mexicano tiene que ofrecerles una disculpa pública a las familias por las violaciones a los derechos humanos en las que incurrió el Estado. El cumplimiento de la sentencia ha sido un proceso largo. A un año de la sentencia de Campo Algodonero, muy poco se había avanzado en su cumplimiento. Es un momento también, pues, triste, porque a un año de la sentencia, de que la Corte Interamericana tomó esa resolución de condenar al Estado mexicano por la falta de justicia, por la violación a los derechos humanos de las víctimas y de los familiares, y estamos casi al borde de que se cumpla, faltan solamente 11 días para el cumplimiento de esta sentencia, y todavía no vemos las muestras tangibles de que se vaya a dar cumplimiento a esta cuestión. 9 años ya, o sea, de la muerte de mi hija son 9 años cumplidos. Pues no, a 9 años no hay nada, ni siquiera es unos culpables, un castigo a los servidores públicos, no hay nada. Y siguen, ¿no? Siguen. Como Chávez. Sí, siguen, o sea, que para mí en vez de un castigo a esos servidores públicos, a mi ver, es un premio lo que les están dando a todo la ineptitud que ellos han demostrado en estos años que han estado ellos trabajando. ¿Por qué? Porque no se ha logrado hacer nada, no se ha logrado frenar nada de estos crímenes. Lo que vemos aquí es cómo se concretiza la impunidad. Cómo después de una lucha tan grande y tanto dolor de los familiares y de las organizaciones, y esta lucha ha sido una lucha mundial casi, y del movimiento feminista y latinoamericano, que le dimos seguimiento a esto, realmente es absolutamente, te da coraje, porque ni los familiares, ni la memoria de las víctimas, ni todas las mujeres del mundo merecen esto. El gobierno mexicano tardó cerca de 2 años en hacer público el reconocimiento del fallo, así como la disculpa pública a las familias de las víctimas y la construcción de un memorial, tal como el mismo fallo le exigió al Estado mexicano. Al momento en que los restos mortales fueron localizados, las autoridades no tomaron las precauciones suficientes para resguardar el lugar y las evidencias materiales de los hechos, lo cual obstaculizó e indujo a errores en las investigaciones iniciales. Los errores y negligencias en la integración de los expedientes contribuyeron de igual forma al retraso en las indagaciones para encontrar. En el 2011, el gobierno federal construye el memorial para las víctimas, en medio de muchas críticas de los familiares de las jóvenes asesinadas, quienes no reconocieron este acto y organizaron su propia conmemoración para todas las asesinadas de Juárez. La sentencia, sin embargo, es considerada como un gran avance para los derechos humanos de las mujeres. La sentencia, en términos de los efectos que ha provocado, bueno, primero decir que a partir de esta sentencia se han generado cambios legislativos muy importantes. Primero, se logró tipificar el feminicidio a nivel federal, y México, que es un estado federal, tenemos ya en prácticamente 2 años 26 entidades federativas donde se ha reconocido el tipo penal de feminicidio. La importancia de la sentencia de Campo Algodonero se comprende mejor a partir de las visiones de las mujeres activistas feministas, que tienen muchos años visibilizando este problema en todo el país.
desde el 93 que se venía documentando y el Estado que seguía negando esta situación, pues para Ciudad Juárez, las organizaciones, los familiares y para todo el movimiento que las hemos acompañado, pues es una victoria, o sea, es decir, sí pasa y sí es cierto lo que ahí está sucediendo. Es que es una sentencia emblemática, en el sentido de que es una sentencia que establece ciertos indicadores o criterios para medir la falta de debida diligencia del Estado y responsabilizar al Estado como un todo, en forma integral. ¿En qué sentido? Donde se establecen deficiencias en el ámbito legislativo, deficiencias en el ámbito de la investigación, prevención y protección de las mujeres y deficiencias en el ámbito judicial, en el castigo, en la sanción y en la reparación. La sentencia es importante porque es la primera sentencia en la cual se toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres para sancionar al Estado mexicano, que no tuvo en cuenta precisamente esas condiciones de culturalmente que ponen a las mujeres en un estado de indefección. La afirmación de que las medidas de reparación en casos en donde hay un elemento preciso de discriminación no pueden ser solo restitutivas, sino que tienen que ser transformadoras, ¿no? Parece algo muy técnico, pero es algo políticamente muy potente y creo que muy clarificador para toda ciudadana y ciudadano. ¿Por qué la sentencia se vuelve la herramienta? Porque para que nosotras podamos defender y decir que haya un tipo penal, que haya protocolos, que investiguen con una debida diligencia, siempre es a través de la sentencia Campo Algodonero, siempre es la base argumentativa, vinculante, de decir el Estado ya fue sancionado, quieren que otra vez sea sancionado otro Estado porque ustedes no están cumpliendo. La sociedad civil la puede usar para presionar al Estado. El Estado generalmente no acata las recomendaciones o las sentencias de las instancias internacionales si no hay una sociedad civil organizada que presione al Estado, y ahí es la importancia de los movimientos, ¿verdad? Los movimientos sociales, porque son los movimientos sociales los que mueven al Estado para que actúe. Establece una serie de recomendaciones muy importantes que están siendo retomadas por los movimientos de mujeres, por las organizaciones de mujeres, para que a lo largo del país, en todas las entidades federativas, se lleven a cabo estas recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo la tipificación de los feminicidios como figura penal, como por ejemplo el establecimiento de fondos económicos para la reparación de daños de las víctimas y de las mujeres, la sanción a las personas responsables, el registro público de todos los casos de desaparición de niñas y mujeres en todo el país. Demuestra cómo 3 de 400 muertas de Ciudad Juárez, ese juzgamiento de 3 pudo cambiar la historia. Dice cosas que no había dicho nunca una corte, entonces ahora ya la pueden citar perfectamente otros jueces en otros lugares del mundo, porque es lo que decía antes, se fijan unos estándares de conducta para el Estado, qué es lo que el Estado tiene que hacer ante una violación de derechos humanos de esta índole. Pero ¿cuánto realmente se ha cumplido de la sentencia? A mí me pueden poner 20.000 instituciones, 20.000 laboratorios, los mejores, el mejor del mundo si ellos quieren, pero si no tiene buenos resultados, ¿de qué me sirve que lo pongan? Yeah. Al contrario, se te hace una burla más. México ha estado pues dando discursos, diciendo que se avanza, efectivamente la sentencia se publicó, se avanzó en las indemnizaciones, pero todas las otras disposiciones que son fundamentales para que no vuelva a ocurrir y para que se repare el daño psicosocial, etcétera, que han sufrido las familias de las víctimas, pues ese no se ha hecho cabalmente, ¿no? Y ese es el trabajo que nos toca hacer. Por eso a mí me parece muy importante que sean no solo las organizaciones locales, sino todo
todo el mundo y a todas las que nos interesa esto, que la conozcamos y la logremos traducir realmente en cosas cotidianas. Estamos en el proceso de que se haga una real, simplemente en las verdaderas políticas públicas, que tengamos investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos que permitan llegar a la verdad de los hechos y que vayamos viendo en las cifras en México sobre asesinatos y hoy desapariciones que vayan disminuyendo, porque eso se ve reflejado con las políticas públicas de seguridad. La sentencia de Campo Algodonero es una herramienta útil para todos los países de América Latina y del mundo, que sirve para reclamar que se respeten nuestros derechos humanos y para exigir cambios a los estados. Sin embargo, siempre queda la pregunta de quiénes torturaron y asesinaron a estas 8 jóvenes en Campo Algodonero. En uno de los peritajes que se realiza y que presentamos ante la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero, que realiza el doctor Carlos Castresana, él establece que solamente pueden existir 2 hipótesis posibles en cuanto a la responsabilidad de quienes privaron, torturaron y asesinaron a las jóvenes encontradas en Campo Algodonero. Es decir, que sean agentes del Estado o personas que actuaron abiertamente con la tolerancia o con la quiescencia del Estado. De los 177 funcionarios públicos que estuvieron involucrados en diversos niveles, muchos con mayor responsabilidad, graves omisiones, ninguno está en la cárcel. Algunos de ellos que estuvieron, que se les dieron faltas administrativas o fueron acusados, ya están libres. Ninguno está en la cárcel. Las familias presentaron ante la Comisión Interamericana su petición en espera de que la Comisión les dijera o les ayudara a saber quiénes habían matado a sus hijas. O sea, la justicia para ellas se traduce en eso, en saber qué es lo que le pasó a sus hijas, en saber que los responsables están en la cárcel. Eso es la justicia para las familias, con esa claridad. Lo demás, pues no necesario, por supuesto que les preocupa que eso no vuelva a ocurrir, pero lo fundamental para ellas es eso. El reconocimiento por el Estado de que hubo una violación, eso es parte de la justicia. El que haya un juicio es parte de la justicia. Aunque no se encuentre al perpetrador, el solo hecho de que haya un juicio es parte de la justicia. El que se haga un monumento para reconocer que aquí hubo una violación y que se esto permanezca en la memoria, ya esta verdad esté en la memoria de la gente, es también parte de la justicia. Todo esto es un paquete. Entonces, lo que no ha sucedido, ¿verdad?, es que no se ha encontrado a los perpetradores, ¿no? Eso probablemente nunca se sabrá. Más de 300 hoy, mañana no se sabe, que deje de correr la sangre sobre Ciudad Juárez, sobre Ciudad Juárez, sobre Ciudad Juárez. A mí me alimenta la esperanza de que realmente las cosas cambien. Si no la tuviera, o si no estuviera luchando por las mujeres vivas, no por las que ya no están, entonces ya me hubiera ido de Juárez, como muchos lo han hecho. Sobre todo Campo Algodonero, sirvió para que tomen y comprendan lo que es la dimensión de universalización de los derechos. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos que todos los seres humanos tienen derecho por el hecho de ser seres humanos y que los estados deben proteger esos derechos y garantizar su cumplimiento. Y ese estado, en forma de policía, en forma de instancias administrativas, no protegió los derechos de las mujeres. Los derechos que a lo mejor llevaban a constatar muertes o a detener otras muertes antes de que hubiese 400 muertas. Eso. Este lugar para mí significa impotencia, tristeza, impunidad, dolor, pero más que todo, es como un lugar donde siempre está presente, nos impulsa a seguir luchando. Es como el recuerdo de que aquí se cometieron crímenes,
crímenes que están en la impunidad y por los que hay que seguir luchando. Estamos a una cuadra de la casa de Hilda. Esta es la hija, esta es ella también cuando terminó su primaria. Pero yo espero que la muerte de Esmeralda no sea en vano. Que con la muerte de Esmeralda y con mi lucha de llevar el caso hasta donde fuese, logré algo. Que más mamás no estén en mi lugar. Que más mujeres no estén en el lugar de mi hija. Que nadie muera como ella. Eso es lo que yo espero del mañana. Un grito se ahoga, no hay eco de noche. El mal anda suelto y nadie sabe lo que esconde. Eligen el blanco, camina sin prisa. Le siguen los pasos, comenzó la pesadilla. El mundo enmudeció, la realidad se burla. Su cuerpo se encontró desnudo y roto en la basura. Más de 300 van, no encuentran al culpable. No sé lo que hay que hacer, pero que paren la masacre.